Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, permitidme que me presente a mí mismo. Soy Abraham Duarte, vicerrector de Digitalización e Internacionalización de la Universidad Rey Juan Carlos. Y antes de hacer la apertura oficial de las quintas jornadas de innovación docente de la URJC Online, me gustaría agradecer a todos los participantes su compromiso con estas jornadas, que se demuestra por el elevado número de inscripciones que este año han superado afortunadamente las 300. La Universidad Rey Juan Carlos, desde hace ya 5 años, ha iniciado una andadura en el ámbito de la transformación digital, que comprende diversos ámbitos. Entre los fundamentales se encuentra la apuesta decidida por garantizar que los docentes de nuestra universidad puedan disponer de las herramientas necesarias para adaptarse al actual marco digital. La educación en general ha integrado, desde mi punto de vista, las TIC como un elemento más de su día a día, y eso es gracias no solamente a la inclusión de las tecnologías y soportes en el aula, sino al gran esfuerzo que los docentes han realizado por implementar el verdadero cambio metodológico. El uso de la tecnología va mucho más allá de poner a disposición de los docentes aplicaciones y dispositivos. En mi opinión, requiere y necesita un cambio y una adaptación al contexto digital y, fundamentalmente, a generaciones de estudiantes que ven en dicho contexto digital su referente y el marco para sus relaciones sociales y culturales. Conscientes del esfuerzo que requiere esa apuesta por el cambio metodológico y la adaptación al marco digital, desde el Centro de Innovación en Educación Digital se ha llevado... ¿Suena el micrófono? Perdón. Se ha llevado a cabo en los últimos años un conjunto de acciones dirigidas a fomentar y activar varias de las dimensiones que requieren la competencia digital docente. Como imagino que sabéis, la competencia digital docente ya fue definida hace años desde el propio Ministerio de Educación y comprende no solo el uso crítico y seguro de las TIC, sino la capacidad para analizar con el fin de evaluar, producir, presentar o intercambiar información, a la vez que se es capaz de comunicar y participar en redes colaborativas e Internet. En esta línea, el centro ha desarrollado acciones para la formación en diferentes contextos, tanto metodológicos como de desarrollo de contenidos y de uso y aplicación de las diferentes posibilidades que nos ofrece el aula virtual. Todas ellas han tenido su impacto en el desarrollo de nuevas estrategias en el aula, que en el día de hoy podremos ver no solo a través de los ponentes de las diferentes mesas, sino en la extraordinaria calidad de las comunicaciones que expondrán los docentes de la URJC y que han superado con creces las expectativas de recepción previstas, lo que desde aquí queremos agradecer a todos una vez más. Es un verdadero placer poder comprobar el número de iniciativas y actividades consolidadas que a día de hoy tienen lugar en nuestra universidad. Tendremos la oportunidad también de escuchar las voces de expertos de otras instituciones que nos ayudarán a conformar un marco de referencia y a descubrir cuál es la perspectiva general que existe en el entorno de las competencias digitales docentes. Además, en estas jornadas se presenta un nuevo modelo que incluye el desarrollo de 2 talleres prácticos en nuevas metodologías que introducirán la creación de vídeo educativo y el uso del flip learning en el aula. Confiamos en que sean de interés de todos los asistentes. Sin más, y agradeciendo tanto a estudiantes como a docentes su participación e interés en estas jornadas, cedo la palabra al profesor César Cáceres, director del Centro de Innovación en Educación Digital, conocido habitualmente por URJC Online. César, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, lo primero, igual que Abraham, dar la bienvenida y agradecer la excelente acogida que han tenido las jornadas, no solo dentro de la Universidad Rey Juan Carlos, sino también de centros de toda España y del extranjero. Quería agradecer al vicerrector de Digitalización e Internacionalización por su presencia en el acto y por sus palabras. Y también quería en este momento agradecer y recordar a mi antecesor en el cargo, Carmelo Mercado, tristemente fallecido en junio. Y desde aquí pues quería expresar mi agradecimiento y mi recuerdo. También quería disculpar la ausencia de Natalia Esteban, que es la coordinadora del centro, que iba a estar en esta mesa inaugural y en alguna de las mesas después, pero está recuperándose de una operación, está de baja. La saludo porque me estará viendo por el streaming y que la tengamos pronto en el centro. De las palabras de Abraham quería destacar 2 aspectos. Primero, la alta participación de los docentes, tanto en las inscripciones como en,
en el número de comunicaciones enviadas. Ha habido un total de 42 comunicaciones que al Comité Científico nos ha exigido una labor más detallada en la revisión para poder seleccionar las 21 comunicaciones mejores. Aprovecho también para agradecer a este Comité Científico de las Jornadas su trabajo y dedicación. También en los premios de profesores innovadores que organizamos desde el centro y cuyos galardones entregaremos esta tarde, el nivel de las propuestas ha puesto muy complicada también la labor del jurado externo que las valora. Y nos ha pedido este jurado que traslademos sus felicitaciones a todos los profesores que han participado en esta convocatoria. Quería también aprovechar la ocasión para presentaros dos iniciativas del centro. La primera tiene que ver con nuestra apuesta por el conocimiento abierto, con los cursos MOOC, de los que esta universidad es todo un referente nacional e internacional. Como ejemplo, decir que de los 10 finalistas de los premios de innovación educativa Miriada X de este año, que todavía no se han fallado, de los 10 finalistas, 2 son cursos nuestros, lo que corrobora la calidad de los cursos MOOC de la URJC. Desde el centro queremos poder ofrecer a la sociedad la posibilidad de aprender con materiales de calidad y docentes excelentes. Por ello, vamos a aumentar en lo posible nuestra dedicación, abriendo un procedimiento continuo de selección de nuevos cursos a ofertar por nuestra universidad, que pronto os haremos llegar. También en esta línea se está trabajando en la mejora y ampliación de las instalaciones de la Unidad de Producción de Contenidos Académicos, de la UPCA, para poder dar un mejor servicio de grabación de materiales audiovisuales a nuestros docentes. La segunda iniciativa que quería presentar hoy es una acción que ha tenido un recorrido a lo largo de los últimos años y que nace con la propia asistencia de URJC Online y de los premios que se desarrollan también en paralelo a estas jornadas. Que se va y viene el sonido. Desde hace ya 5 años, uno de nuestros objetivos ha sido, como bien ha dicho el vicerrector, el ofrecer a los docentes las mejores herramientas para poder construir estas competencias digitales de las que vamos a hablar en estas jornadas. Desde siempre hemos creído que una de las herramientas más válidas para ello sería conocer la andadura llevada a cabo por otros compañeros y compañeras, siendo conscientes de que la experiencia tiene un valor incalculable. A esa experiencia que tantas veces nos han demandado, que reúne todos los aspectos de una acción docente y que además nos permite conocer lo positivo y lo negativo de su puesta en marcha, hoy le podemos poner un nombre. Es el Banco de Buenas Prácticas Docentes de la Universidad Rey Juan Carlos. Este banco, al que podéis acceder desde la página web, que os lo enseño para que veáis en la página web de URJC Online, tenemos en Docentes Banco de Buenas Prácticas, y aquí tendréis acceso a todas estas prácticas. Este banco nace con un ánimo de continuidad, sobre todo de dinamismo, un lugar donde saber qué están haciendo nuestros compañeros, cuáles son sus experiencias y qué resultados están obteniendo. Una forma de conocer las iniciativas, las motivaciones, las fórmulas que han elegido otros docentes para educar en el ámbito digital. Inicialmente se alimentará y se está alimentando de aquellas prácticas que han resultado ganadoras de los premios de profesores innovadores o reconocidas con la mención de Banco de Buenas Prácticas y que se estiman tienen posibilidades de ser incorporadas por otros docentes en su práctica diaria. Podéis ver algunos ejemplos, ¿vale? Y veréis que tenéis toda la información de cómo ha sido esta práctica, desarrollo, etc. ¿Vale? Hay algunas prácticas que veréis que tienen texto, imágenes y demás, y hay otras que incluso tenemos la posibilidad de haber grabado algún vídeo con el docente explicando la práctica. Este banco va a estar disponible en esta página y se puede consultar con total libertad. Agradezco desde aquí a todos los docentes que han participado y están participando en él por su inestimable colaboración y a todo el equipo de URJC Online por el esfuerzo en su desarrollo y puesta en marcha a lo largo de este tiempo. Confío en que esta pieza sea una más del puzzle de la competencia digital y sobre todo un lugar al que acudir en busca de inspiración. A este banco de buenas prácticas queremos añadir, como viene siendo habitual en estas jornadas, este libro, que es el libro de las jornadas pasadas, donde tenéis recogidas todas las experiencias y ponencias de las jornadas anteriores y que esperamos que también os pueda servir como referencia. Por último, quería agradecer a todo el equipo de URJC Online la dedicación para organizar estas jornadas
y que sin ellos esto no sería posible. Y desde aquí mi agradecimiento, por supuesto. Gracias de nuevo a todos vosotros por acudir en el día de hoy y esperamos que la jornada resulte satisfactoria. Bueno, no quiero robar más tiempo prácticamente a las mesas redondas que empezarán ahora y a las ponencias. Sin más, doy por inauguradas las quintas jornadas de innovación docente y espero que sean extremadamente provechosas y que de alguna forma refleje lo bien que se están haciendo las cosas en docencia dentro de nuestra universidad. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, como han dicho antes el vicerrector y el director del Centro de Innovación. Y vamos a dar comienzo a la primera de las mesas. Igualmente agradezco a todos los ponentes que están aquí con nosotros por el gran esfuerzo por estar aquí, por cuadrar sus agendas y por darnos este privilegio de poder escuchar tantas creo que relevantes opiniones sobre el tema que nos ha traído aquí, que es la competencia digital docente. Bien, lo primero de todo, voy a empezar por presentarles a ellos y dar cuatro pinceladas sobre sus currículums. Bien, en primer lugar, Juan Camarillo, que es director técnico del área de Universidad Digital en la Universidad de Sevilla, ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, experto en dirección de servicios TI
de Universidades por la Universidad de Castilla-La Mancha, presidente del Grupo de Trabajo de Dirección TI de la sectorial TIC de la CRUE y que coordinó la línea de trabajo de competencias digitales en el Grupo de Trabajo de Formación Online y Tecnologías Educativas de la sectorial TIC de la CRUE. Después, María Jesús García San Martín, profesora en el Máster de Tecnología Educativa y Competencias Digitales de la UNIR. Es licenciada en Filología Inglesa, ha trabajado durante muchísimo tiempo como profesora de inglés en escuelas oficiales de idiomas, ha formado parte de varios puestos directivos y especialmente hasta agosto de 2018 ha sido directora del área de formación del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, el INTEF, y que tiene también una amplia experiencia en todo lo que significa la competencia digital educativa. Pilar Laguna, directora del Observatorio para el Estudio, Desarrollo e Innovaciones en el Ámbito Educativo en esta casa, que además es doctora por la Universidad Complutense en Ciencias Económicas y Empresariales, titular de Universidad del Área de Conocimiento, Economía Financiera y Contabilidad de nuestra universidad, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa y que desarrolla su labor de una manera intensa y que a todos nos parece muy relevante dentro del observatorio y que agradecemos muchísimo. Y Leire Nuere, por fin he dicho bien el apellido porque tiendo a confundirlo, vicerrectora de Integración Transversal de la Universidad de Nebrija, doctora en Turismo Digital por la Universidad Antonio de Nebrija, licenciada en Derecho, con una carrera profesional intensa como consultora de business y que lleva 16 años impartiendo docencia en e-commerce, marketing digital, mobile marketing, nuevas tendencias en el turismo. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Bien. Hoy en esta mesa, pues como ha dicho César, nos falta Natalia Esteban, la coordinadora de nuestro centro, que por motivos de salud, afortunadamente ya prácticamente resueltos, no ha podido estar. Entonces vamos a disponer de algún minutillo más en la participación de cada uno de los ponentes. Vamos a intentar hacer una mesa lo más dinámica posible. No es una mesa de presentaciones, es una mesa en la que nos van a ir dando su opinión en relación a varias preguntas que les voy a ir planteando sobre la competencia digital docente. Y puesto que no está Natalia, como tampoco hemos considerado que voy a responderme yo misma las preguntas para cubrir ese espacio, pues lo único que voy a hacer es dar dos o tres pinceladas sobre la competencia digital docente para abrir un poco las perspectivas que ellos nos vayan a dar. Es un tema complejo. Yo pienso que es un tema complejo desde hace muchos años, porque a mí personalmente me viene, digamos, persiguiendo desde que tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en ello en el ahora INTEF, hace ya 15 años, y en mi propia tesis doctoral. Una de las cosas que esta mañana pensaba precisamente que más me sorprendió cuando comencé a dar los cuestionarios a los profesores que participaban en mi tesis relacionada con la competencia digital es que tuve que modificar esos cuestionarios porque lo primero que muchos no me entendían era qué era la competencia digital docente. Hablo de hace bastantes años, pero es cierto que me sorprendió en un primer momento. Probablemente eso ya no suceda, porque tenemos iniciativas como la propia del INTEF que han puesto a la competencia digital docente desde un marco más dedicado inicialmente a la educación primaria y secundaria, lo han puesto en una situación en la que ya no podemos ser ajenos a ello. Voy a dejar la definición que el propio Ministerio de Educación da sobre la competencia digital en sí, que nos dice que es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad. Después, el propio INTEF definió o ha definido cinco áreas competenciales, que son las de referencia para trabajar la competencia digital. La información y alfabetización informacional, la comunicación y la colaboración, la creación de contenidos digitales y la resolución de problemas. Si todo esto lo llevamos al ámbito de la educación universitaria, nos encontramos también con el problema de la adaptación al entorno. Nos encontramos con el cómo enfrentan los docentes esta competencia que podemos llamar extra, es decir, ¿cómo hago llegar lo que siempre he estado haciendo llegar a los alumnos y además me acerco a ellos? Estamos ante generaciones
que personalmente creo que a lo mejor no son tan competentes digitalmente, pero sí viven con la tecnología. Eso no hace falta que lo digamos. La generación C, ya ni siquiera hablamos de los millennials, ya empezamos a tener en las aulas otras generaciones. No tenemos más que recurrir a las encuestas, al Estudio General de Medios y saber que está cambiando incluso la propia orientación que ellos le dan a las redes sociales, a cómo las utilizan, a cómo utilizan la tecnología. Pero ese uso de la tecnología no les faculta muchas veces en esas propias, en esas competencias digitales, y hay una misión para que ellos aprendan a utilizarlas y realmente sean competentes. Hoy en día hay muchísima gente que reflexiona sobre la competencia digital, no solo a través de instituciones, sino a través de sus propios blogs, a través de sus medios personales, porque es algo que está en el día a día de cada uno de los docentes y que en la universidad empieza a alcanzar, y hay mucho que decir sobre ello, y las personas que están en esta mesa creo que van a aportar muchísimo sobre cómo aplicamos eso a la docencia superior, porque tenemos dos misiones: no solamente que la docencia desde el punto de vista de la universidad cumpla con esos niveles de competencia digital desde el punto de vista de los docentes, sino que hay la obligación en muchas de las titulaciones de formar a los futuros docentes, que también tendrán que educar y conocer esas competencias digitales. Entonces nos movemos en dos marcos. Es complejo, está ahí, y vamos a intentar saber qué es lo que podemos hacer o cuál es el camino que las personas que se sientan hoy con nosotros consideran y creen que es el adecuado, o el que su experiencia les dice que deberíamos de emprender. Bien. Vamos a pasar a la primera pregunta. Entonces, voy a empezar por la persona más lejana, Juan. La formulo para todos. Nuestra primera pregunta es: ¿cómo definiríais la competencia digital docente en educación superior? ¿Y cuáles creéis que son sus características fundamentales? Cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, y no por demorar el debate, gracias a la Universidad Rey Juan Carlos por contar conmigo para esta mesa, que yo creo que ha quedado muy redonda, y no porque yo participe, sino por mis compañeras, que además me alegro de que sean compañeras, porque, como sabéis, en el mundo de la ingeniería, soy tecnólogo, pues ahora mismo ese es un tema muy preocupante y que estamos cada vez más... en el grupo donde yo participo, incentivando ese tema de querer que nos acerquemos a la ingeniería como algo interesante, ¿no? Y que lo vean las promociones, las chicas jóvenes, como algo interesante para su desarrollo profesional. Y ya he descubierto una parte de por dónde voy a plantear esto. Yo soy tecnólogo, se ha dicho, llevo 30 años con responsabilidad en dirección de servicios informática, y desde hace ya un tiempo, dentro de la sociedad TIC de la CRUE, en el grupo de trabajo que yo presido, empezamos a detectar que, además de tecnología, tenemos que hablar de competencias y competencias profesionales. Yo creo que lo de digital es un apartado, el tema profesional es un tema cada vez más importante. Y empezamos a ver que en el mundo anglosajón, en el mundo europeo, en Australia, un país que me tendré que ir a ver porque cada vez me gusta más por la capacidad de innovación que tienen, estaban debatiendo en el mundo de las profesionales TI ese apartado de las competencias. No sé si sabéis, pero ya ha llegado a un nivel de madurez en el cual, ¿qué es ser informático en el siglo XXI? Pues ha llegado a unos marcos europeos, existen unos estándares ya aprobados, respaldados por los colegios profesionales de informática, en el cual se incentiva a las universidades a que se acerquen a esos marcos competenciales para que adapten sus planes de estudio. Esos marcos competenciales definen 30 perfiles profesionales. Vosotros, a lo mejor, no sé si cuál es vuestro acercamiento a este mundo de la ingeniería, pues pensaréis que la palabra programador, la palabra técnico de ordenador, es lo que define a un informático. Pues ya eso se queda corto, y podéis ver, por ejemplo, un perfil que se acaba de aprobar en la última versión, en el mes de noviembre, en Bruselas, que es el de transformador digital.
Cosa que podríamos decir, bueno, y eso es un informático, pues sí, hay un rol informática que tiene esas competencias y la palabra conocimiento es secundaria. En el Estado, no sé si lo sabéis, en el Instituto de Administración Pública para la formación, pues están debatiendo cómo tienen que ser los temarios de oposiciones. Porque que alguien se conozca y domine 100 temas de una oposición no garantiza que vaya a ser un buen profesional, un buen funcionario tecnólogo. Empezaron por la parte de informática con ese debate. Con lo cual, yo todo esto que veo, que hay un mundo, ya Bolonia también definía el tema de las competencias, los planes de estudio, hay un mundo de lo que es definir qué es ser profesional, qué competencias se requiere para un profesional, y los últimos estudios, pues las empresas de empleo, la selección, dan más importancia a las competencias profesionales, por ejemplo, un tema que se debate en la función pública, un funcionario que sea empático, que tenga capacidad de liderazgo, que tenga capacidad de coordinar un equipo de trabajo, que tenga capacidad de llevar un proyecto a buen puerto. Lo importante, y en algunas universidades enseñan ya a los estudiantes, hubo un congreso en la Universidad Carlos III sobre cómo enseñaban informática en Berkeley, y la evaluación la hacía una empresa externa que tenía que decir si les compraría, si les pagaría el trabajo que habían realizado ese grupo de estudiantes, no si sabían informática. Si se habían sabido capaz de defender su proyecto, de recoger los requisitos que le planteaba la empresa, etcétera, etcétera. Con lo cual, entiendo que si para todos los profesionales en este mundo, sean de TI, sea un funcionario, sea un egresado de una universidad, ese tema cada vez adquiere más importancia, el debatir qué competencia tiene que tener un profesor universitario, pues casi es obligado. Si además, y vengo de un foro donde hemos tenido participación, de cómo están evolucionando las tecnologías que habilitan o posibilitan unos nuevos modelos de hacer docencia. Hace unos años podríamos pensar que la tutorización de un estudiante en el modo online pues requeriría una persona que pudiera atenderle. Ya hay proyectos y en España ya hemos visto a unos días que alguna universidad ya es un robot, es un chatbot el que tutoriza al estudiante y además con buenas valoraciones, cosa que nos abre unas posibilidades muy distintas a digamos, al mundo tradicional de la docencia. La capacidad que tiene de seguimiento un profesor cuando se aplican técnicas de Learning Analytics son unos saltos cualitativos muy, muy grandes comparado con lo que podía un profesor en un aula, y más en una aula universitaria como esta, de hacer un seguimiento individualizado al estudiante. Todo eso abre unas perspectivas nuevas. Pues, y ahora pues volvemos un poco a la pregunta, que ¿cómo abordamos qué tiene que ser en este contexto las competencias digitales de un docente? Ahí de esto, en el grupo que he impulsado dentro de la sectorial de formación online y tecnología educativa, pues empezamos a trabajar en el tema. Nos acercamos a María Jesús, nos acercamos al centro de María Jesús, porque entiendo que el proyecto que tenía el INTES estaba muy personalizado en ella, lo impulsaba ella, y ya se de agradecerle. Y después también nos acercamos a un centro de investigación que tiene la Comisión Europea, que es el JRC, que está especializado en todos los temas de educación. Y que han ido en paralelo con la iniciativa que había en España, desarrollando un modelo de competencias digitales para los profesores. Ese modelo inicialmente empezó con el modelo de competencias digitales del ciudadano. Y en una primera lectura se pensaba que un profesor pues, tenía que tener las competencias digitales de cualquier ciudadano. Competencias que en principio se planteaba que fueran, pues por ejemplo, no tener miedo o saber actuar frente a una mesa como esta, llena de micrófonos, cable, el portátil, la conexión de que no me se proyecta el PowerPoint, o temas de cómo sacar un billete de avión de manera electrónica. Pero, claro, eso es para los ciudadanos, yo creo que eso también, ese proyecto también ya está en revisión, se pide más a los ciudadanos del mundo digital, pero rápidamente surgió que había que definir un modelo propio para los docentes. Un modelo que en el último estadio de la cuestión pues ya se encuentra que se ha liberado, y no sé si lo sabéis todos, en la versión en inglés y en alemán, un test de autoevaluación
para profesor universitario. Está en abierto y el que quiera hacerlo pues puede, digamos, decir si según ese modelo de la Comisión Europea, pues yo tengo un nivel B1, A1, A2, etc. En Cruetí, ¿qué estamos haciendo? Hacer la versión en castellano. Y os invito a que cuando lo tengamos, que esperamos liberarlo a principio del año que viene, pues participéis y os automeléis. Muchas gracias, Juan. María Jesús, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, al igual que Juan, me gustaría agradecer a la organización la invitación y la oportunidad de volver a mi casa, porque esta es mi casa realmente. Yo he trabajado aquí durante 5 años de manera presencial en un máster de bilingüismo y primaria en el campus de Vicálvaro, además de todo eso que has dicho que he hecho, y entonces, bueno, pues volver a mi casa siempre es muy grato, ¿no? Y poder compartir con todos. Yo creo que Juan ya ha explicado suficientemente lo que es la competencia digital, y yo no podría estar más de acuerdo, porque además soy la culpable. Con mi equipo, cuando estaba al frente del área de formación en línea, redes sociales y competencia digital educativa en el INTEF, pues los errores que tiene el marco de competencia digital docente español son culpa nuestra, y las virtudes que tiene el marco de competencia digital docente español pues también son una medalla que nos podemos colgar, aunque yo creo que no se trata de colgarse medallas, sino de tratar de abrir camino para seguir avanzando. Efectivamente, como decía Juan, Europa ya marcó la línea de trabajo allá por 2012-2013, lanzan el primer marco de competencia digital para la ciudadanía, que han ido evolucionando hasta mayo de 2017, cuando publican la versión 2.1, y el Ministerio de Educación Español adapta ese marco de competencia digital para la ciudadanía a la profesión docente. Entonces, se basa en el marco europeo. En paralelo, JRC, de cuyos grupos de trabajo en materia de competencia digital el Ministerio de Educación ha formado parte, yo he estado en esos grupos hasta hace pues escasos 2 meses, 31 de agosto, y avanza también en un marco de competencia digital para la educación del que también se alimenta el marco de competencia digital docente español. Y aunque sí que es verdad que el ámbito de influencia del INTEF son los centros educativos de niveles anteriores al universitario, a mí me parece que es bastante adaptable a la educación superior, y como profesora de universidad que he sido presencial y ahora online, lo veo bastante transferible, lo veo bastante adaptable nosotros como docentes universitarios de manera interna, pero también para utilizarlo con el objetivo de la mejora de la competencia digital del alumnado. A mí me gusta más hablar de competencia digital educativa que no de competencia digital docente, porque además creo que llevamos dándole vueltas a la competencia digital docente demasiado tiempo, sin hacer nada más que escribir un marco de referencia, poner a disposición de la comunidad educativa un servicio de reconocimiento de competencia digital docente que ya existe, está abierto, lo impulsa el Ministerio de Educación desde 2017, septiembre de 2017 se puso ya a servicio del público, pero se llevaba testando durante todo 2016, que además está organizado como herramienta de diagnóstico para que uno se autoevalúe en base a ese marco y vea en qué nivel está en cada momento, pero que además te permite evidenciar tu desarrollo profesional continuo en materia de competencia digital en este caso, pero que igualmente debemos dar un paso más y avanzar hacia competencias profesionales, y que podría servir perfectamente para ese avance. Te permite evidenciar todos aquellos trabajos, todos aquellos proyectos, todas aquellas evidencias de desarrollo profesional continuo que tienes a lo largo de tu vida y que las puedes almacenar en un dossier. Y además, que para mí siempre digo que es el valor añadido, te da un itinerario formativo de mejora, un itinerario de aprendizaje para ir avanzando en los 6 niveles de competencia digital docente que tiene el marco español, a diferencia del marco de competencia digital de la ciudadanía, que tiene 8 niveles de manejo, que bueno, pues para la profesión docente en aquel momento, cuando arrancamos el trabajo con el marco, que fue en 2013, la última versión del marco español es de octubre de 2017, nos parecían un poco excesivos. Pero el marco español es un marco muy consensuado,
Es muy consensuado con Europa, es muy consensuado a través de una ponencia que ha estado trabajando hasta junio de 2018 en el avance en materia de reconocimiento y certificación de competencia digital docente, y es una ponencia en la que han participado universidades también. Universidades, Ministerio de Educación. En aquel momento el Ministerio de Educación abarcaba universidades, ahora somos ministerios diferentes, pero no creo que eso sea una excusa para no seguir trabajando en colaboración. En esa ponencia estaban comunidades autónomas también y estaban docentes de todos los niveles educativos, no solo universitarios, sino también de los anteriores al universitario y consultores externos, etcétera. Con lo que quiero decir que el trabajo de consenso ha estado ahí. Los frutos, los resultados están ahí, seguramente que son muy mejorables, porque todo es mejorable y además en este mundo, en esta sociedad tan cambiante, todo evoluciona muy rápidamente y una competencia como la competencia digital, como diríamos en mi equipo, está en beta permanente y creo que así debe ser además. Pero yo creo que no tenemos que seguir dando vueltas en definiciones de competencia digital, que claramente ya en 2006 el Parlamento Europeo nos ha dicho lo que son, y son un conjunto de destrezas y competencias que los jóvenes, los no tan jóvenes, los ciudadanos en general, pero hablando del mundo académico, que es el universitario, que es en el que estamos hoy, tienen que tener para participar en la sociedad del conocimiento y en la economía digital del siglo XXI. Con lo cual, yo creo que es momento de dejar de dar vueltas, porque llevamos 6 años dando vueltas, no hemos ejecutado nada, pero sí tenemos los medios, tenemos las herramientas y tenemos los instrumentos. No partimos de cero y es momento de tomar la iniciativa. Yo creo que las universidades tenemos la llave aquí, por no decir la obligación de tomar la iniciativa y realmente dar un paso adelante en materia de reconocimiento, certificación de competencia digital docente. No podemos seguir viniendo a transmitir conocimiento y creo que eso es algo ya que todos sabemos y que es acordado por todos, no es algo sobre lo que haya que debatir. El alumnado aprende de otro modo, nosotros enseñamos de otro modo, las pruebas están aquí en todas estas comunicaciones que vamos a tener hoy, en todos esos MOOC. Y esa competencia digital se la debemos a la ciudadanía. Muchísimas gracias, María Jesús. Pilar, cuando quieras. Bueno, pues gracias, Carmen. Gracias a URJC Online por invitarme a participar en esta mesa redonda. La que abordo pues con mucha humildad, porque los que saben mucho de estos temas son ellos. Y además, porque decía Juan, nos acercamos a María Jesús. Yo creo que a María Jesús nos hemos acercado muchísimos, porque buscábamos efectivamente un marco de referencia en esta materia. Es de alguna forma que nos dio de una manera estructurada, organizada, lo que eran las competencias docentes digitales y nos permitió entrar en este campo. A mí me gustaría, no voy a definir las competencias docentes digitales cuando están aquí personas que saben tantísimo y lo han explicado perfectamente, pero sí que voy a hablar de la posición privilegiada que desde el observatorio tenemos, y es que nos permite hablar o ver la educación en su sentido más extenso, más amplio, y nos permite ver, observar a los niños desde educación infantil, primaria, secundaria, luego nos llegan a la universidad. Ahí he tenido la suerte de ser decana de una facultad y durante 7 años también he visto cómo llegan los jóvenes a la universidad, y entonces detectar esas necesidades. Y después también colaboramos, trabajamos mucho con el mercado de trabajo, con los empresarios, con las empresas, y saber, como apuntaba muy bien Juan, qué está demandando el mercado de trabajo. Se habla ya entre las empresas, entre los directivos, que la competencia digital es el inglés del siglo XXI. Ya no se entiende una persona que no sea competente en este sentido, pero el problema está en que no los estamos preparando realmente. Allí hay pues decimos que son nativos digitales, mueven muy bien los dedos, pero les falta muchísimo en cuanto a muchos de los apartados de las competencias digitales. Y eso es precisamente porque nosotros no se lo estamos facilitando. Claro, facilitárselo es muy complicado si los docentes no estamos realmente preparados para poder abordar
este reto. Si no tenemos esa formación, si nosotros no estamos, si no somos competentes digitalmente. Y en ese sentido yo creo que es donde está el trabajo. En las escuelas, en los institutos, ya se está hablando en estos términos. Mi hijo, que tiene 12 años, ya le enseñan, no les enseñan TIC, no les enseñan informática. La asignatura se llama competencia digital. Luego ya lo están abordando, de manera que lo van a traer de serie. El mercado de trabajo lo está demandando. Es una urgente necesidad. No trabajamos en la universidad solo para el mercado de trabajo, ya lo sé, la formación integral del estudiante, pero es que esto forma parte de su formación integral. Y en medio está el gap, que somos profesores de universidad, que no hemos recibido una formación, voy a hablar en grandes términos, ¿no? Pero que no hemos recibido una gran formación en estas disciplinas, ni siquiera en metodologías docentes, pues se nos presuponía, y que debemos ser humildes y afrontar estas necesidades desde lo que cada uno puede hacer, desde la responsabilidad individual. Es verdad que nosotros hemos tenido la suerte de estar en una universidad donde también ha habido una preocupación desde hace ya mucho tiempo gracias a URJC Online. Esto no es de hace, ¿no? Lleváis muchísimo tiempo sembrando, son muchos años y el trabajo se empieza a ver ahora, el resultado. Pero es cierto que debemos formar comunidad y abordarlo de una manera integral. Y decía también humildad en el sentido de volver la mirada aguas arriba y ver lo que llevan ya muchísimo tiempo haciendo en otros niveles educativos. Porque al final hay otra forma de aprender y hay otra forma de enseñar. Y de eso ya saben mucho en las anteriores etapas. Yo sé que parece que puede ser un poco osado, pero es lo que llevamos observando en el Observatorio de Educación de la Universidad. Es lo que nos está llegando. De manera que a mí me gustaría lanzar algunas ideas. Uno, la competencia digital es una competencia más docente, de manera que lo debemos interpretar como esa herramienta que va rodeada de otros muchos elementos, de esas competencias y destrezas de las que se hablaban, pero que tiene un efecto palanca poderosísimo, muy potente, y que nos puede permitir mejorar en muchísimas de esas tareas, de esas funciones que nos inquietan a todos, porque en muchas ocasiones decimos, es que no tienen interés, es que no participan, es que yo veo que no se enteran, es que a lo mejor lo que está pasando es que estamos hablando ya en idiomas distintos, nuestros estudiantes y los docentes. Y esta palanca, estas competencias docentes digitales, son precisamente esa palanca que nos puede acercar, que nos puede pegar el impulso para empezar a hablar en los mismos términos. Por otro lado, yo me quedaría con la importancia de la conexión entre las etapas educativas. Vamos a aprovechar el conocimiento, el bagaje, la experiencia, los errores, los fracasos que otros han tenido para mejorar nuestras competencias dentro de la universidad. Y vamos a hablar de la digitalización del profesor como una transformación cultural, como se está afrontando también ya en las empresas. Esto no se trata de aprendernos una herramienta, de saber manejarnos en el campus virtual, es muchísimo más. Pues vamos a abordarlo de esa manera, porque nos hace falta, porque la presión va a ser terrible. Los estudiantes ya piden otra cosa. Yo me acuerdo que en el decanato llegan las reclamaciones de los alumnos diciendo, si es que yo quiero aprender de otra manera, si es que yo así quiero más. Y nosotros tenemos capacidad para darles ese más. De otra manera, probablemente, vuelvo a insistir, es un problema del diálogo, ¿no? Y, insisto, ver aguas arriba y aguas abajo, también ver qué es lo que está pasando en la sociedad y cómo nosotros podemos aprovechar todo esto. Yo estoy convencida que repercutirá en la mejora de la docencia, pero que también repercutirá en nuestra mejora de la investigación, porque son competencias que también nos hacen falta para ser mejores también investigadores. De manera que yo creo que el mix no puede ser más poderoso. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Leire, cuando quieras. Hola, muchas gracias a URJC Online, especialmente a César, que le conozco desde junio y pues hemos tenido ya como buena química. Disculpadme que estoy un poco acatarrada, ya estoy gangosa y a lo mejor ahí me trabo un poco, ¿no? Lo que tiene que ser la última en exponer es que, claro, dices, ¿ahora cómo aporto valor a todo lo expuesto, ¿no? Empezaré diciendo que, claro, yo vengo de un área anterior que se llama Global Campus Nebrija, que vendría a ser lo que es URJC Online aquí en la Rey Juan Carlos.
Y allí es, lleva toda la parte de e-learning de la universidad, todo lo que son los programas online y semipresenciales. De esa experiencia, cuando me propusieron este vicerrectorado, que se llama Integración Transversal, y todo el mundo dice, oh, qué interesante, pero ¿qué es eso? Lo que me encomendaron es la parte de desarrollo de las competencias digitales, profesionales y lingüísticas de todos los alumnos y también del profesorado. Del profesorado menos en la parte de competencias profesionales y lingüísticas, aunque esto también, porque estamos empezando con la metodología EMI, que no sé si seguro que aquí la conocéis, que también dais muchos programas en inglés, y luego pues la parte de competencia digital, que es la que quizás más atañe a esta parte. También vengo de la parte de marketing, y yo recuerdo cuando en marketing hablábamos mucho de la distinción de lo que era el marketing tradicional versus el marketing online, el presencial versus el digital, pero ya hace muchos años que se dejó de hacer esta distinción, se habla de marketing a secas. Cuando ha dicho María Jesús que quizás habría que hablar de competencia educativa más que de competencia digital docente, ¿no? Porque es, realmente lo tienen que tener todos, docentes y alumnos. Como decía Pilar, que los alumnos quieren aprender de otra manera. Bueno, yo tengo mi pero, ¿no? También porque yo he intentado muchas cosas a veces con los alumnos. Es verdad que yo les suelo coger en cuarto, bueno, en presencial cuando les daba cara, estoy más en el online. Intentaba movilizarles mucho. Ellos estaban acostumbrados a la clase más magistral, más cómoda, menos de interactuar, menos de trabajar, y me costaba mucho que entrar en metodologías más interactivas. O sea, que quieren y no quieren las dos cosas, ¿no? Y siempre recuerdo también en este caso cuando Antonio Garrigues, que es patrono de la universidad en los actos de graduación, les decía a los alumnos que sepáis usar las redes sociales no significa que las sepáis utilizar. O sea, que las uséis no es que sepáis para qué sirven. Un poco con la competencia digital docente o de los alumnos, creo que tiene que ver también con esto. Muchos, seguramente vosotros el 100% utilizáis el campus virtual. En mi universidad pasa lo mismo. ¿Significa eso que lo sabemos utilizar bien? Simplemente es que lo sabremos usar, ¿no? Y yo soy la primera que me pongo que por muy competente que me crea, y aquí apelo al test que decía Juan, que yo lo hice, el de autoevaluación que te clasifica, ¿no? De los niveles A1 a C2, yo di un C1, ¿no? Y dije, al final dije, ¿por qué no soy un C2? Bueno, pues había una de las competencias que tiene que ver especialmente con la seguridad, que yo no trabajaba con mis alumnos en clase. Yo no les digo cómo trabajar de forma segura sus archivos, de cómo utilizar. No entendía que era parte como de mi misión como docente, ¿no? Entonces creo que es importante esa distinción. Luego también me gusta la distinción, ¿no? por las clasificaciones de, claro, cuando se habla de las TIC, para mí es diferente las TIC de lo digital de la innovación. Normalmente se suele, o hoy en día se suele atribuir mucho innovación a TIC. No necesariamente la innovación tiene que ver con las TIC. Puedes hacer mucha innovación docente que no tenga que ver con la parte online o con la parte digital. Mucho tiene que ver con las tecnologías y con herramientas, efectivamente, pero hay mucho de lo digital que no tiene que ver con herramientas tecnológicas, sino que tiene que ver con metodología. Como decía Pilar, muchas veces a los docentes se nos presupone la pedagogía, ¿no? Que sabemos de metodología. Yo debo decir que después de, bueno, tengo que hacer un poco la resta, después de 13 años dando clase, cuando llegué al área de online, realmente es cuando descubrí que más allá de que fuera innovadora o supiera dar clase o transmitir mis conocimientos, no tenía conocimientos de metodología. Y fue a raíz de trabajar, porque en el área Global Campus principalmente, ahí cuando decía Juan, ellos son casi todo hombres y nosotras somos casi todo mujeres, porque en pedagogía las aulas suelen estar más llenas de mujeres. Fue cuando llegué ahí y ellas empezaron a explicarme lo que es la diferenciación entre un procedimiento y una metodología.
La metodología digital, además, tiene unas particularidades y la metodología digital no supone trasladar el método docente del presencial al online, que es básicamente lo que estamos haciendo en general hoy en día. Por eso también la parte de competencia digital de los docentes me parece que en ese sentido nos queda mucho camino por recorrer, más allá del uso o del conocimiento de las herramientas tecnológicas, sino saber pedagógicamente, cuando las guías docentes ponemos los objetivos de aprendizaje, qué métodos vamos a utilizar, que realmente sepamos cómo utilizar, porque al final las TIC son simplemente herramientas que nos llevan a conseguir esos objetivos de aprendizaje, ¿no? Hay una discusión que a veces tenemos en nuestra universidad, que a veces a nuestro área nos dice, es que no se trata de que nos hagáis utilizar todo, ¿no? No se trata de utilizar todo, lo que pasa es que sigues utilizando lo mismo de siempre. Entonces, es un poco el equilibrio entre esas dos partes. Y donde nosotros podemos sumar, y lo tenemos colgado en la página web también, es de las diferentes áreas que no voy a decir de competencias que cubren, ¿no? Las cinco áreas, las 21 competencias digitales que se tienen que conseguir. Nosotras hemos sumado dos más, que es la pedagogía digital transversal, que es por esto lo que os comentaba de cómo formar a nuestros profesores también en metodología y pedagogía y en técnicas específicas en el área digital y en el empoderamiento y ética en el aprendizaje digital. Para que sirva también por todo esto de las metodologías más colaborativas, también tiene que haber una parte, y creemos por esa parte también, por la parte de competencias profesionales, que hoy en día con lo rápido que transcurre la sociedad tenemos que empoderar al estudiante para que siga aprendiendo de forma continua. O sea, nuestra asignatura seguramente es una foto del conocimiento en ese momento. Bueno, habrá áreas como historia que no, pero casi todas las restantes áreas están en permanente evolución y cambiantes, ¿no? Y lo que antes se daba por verdad, hoy no lo es tanto. Y la parte de ética la consideramos también fundamental, y bueno, pues hoy en día, ¿no? Todo lo que se habla de todos los casos y demás, pero básicamente es porque nos falta cultura o alfabetización en este sentido, ¿no? O sea, los propios alumnos, claro, son tan en ese sentido nativos digitales que consideran que una foto por aparecer en Google ya la puedes utilizar. Entonces, en ese sentido, pues falta formación para realmente llegar a ser competentes digitalmente. Muchísimas gracias, Leire. Bueno, a mí me han parecido interesantes todas las aportaciones y de todas he aprendido, o sea que ya, solo con lo que habéis dicho, la mesa la podemos dar por aprovechamiento extraordinario. Esto que has dicho, esto último que has comentado, Leire, sobre todo esa competencia en la que tienen que entender que esto cambia y que el aprendizaje que les damos no es el único que tienen que asumir. O sea, que cuando aprenden algo, no es, profe, enséñame cómo funciona esto. No, tienes que aprender que va a llegar otro software, otra forma de hacerlo, otra aplicación, y que tienes que tener esa disposición también para aprender a utilizarla y que esa capacidad de adaptación es el mejor aprendizaje que te puedes llevar. Eso me parece muy importante y muy difícil de transmitir todavía hoy. Ellos todavía tienden a pedirse ese aprendizaje que sea estable, o sea, enséñame, pero cuesta pensar que eso que aprenden en el aula se va a modificar y que les va a costar un nuevo esfuerzo y que van a tener que permanecer abiertos a aprender de nuevo. Pues pasamos a la segunda pregunta. Juan, la segunda que formulamos es, ¿qué nivel de impacto y aplicación creéis que tiene la competencia digital docente en la actualidad en la Universidad Española? Bueno, si nos atenemos a una respuesta, digamos, directa a la pregunta, yo creo que, y bueno, se ha dicho antes en alguna de las respuestas de mis compañeras, hemos debatido mucho, hemos analizado mucho y, como en tantas otras cosas, no llegamos a hacer un plan de acción, digamos, de aplicación. Todo esto en un sistema universitario, claro que hay excepciones, hay buenas prácticas, hay buenas referencias, pero en el global yo creo que estamos todavía en decir esto, cómo se aplica. Y además, y es mi experiencia personal, de una manera institucional.
Porque a mí, y bueno, hablando con, por ejemplo, con los investigadores de JRC, hablando dentro de mis foros, que haya un profesor magnífico, digitalmente docente, que haga unas prácticas magníficas dentro de una institución que tiene 3.000 profesores, a lo mejor y es lo que está creando ruido. Entonces, ¿qué situación encontramos? Por un lado, primero, que y nos hemos visto bien, gratamente gratificados, sorprendidos, de que cuando hemos lanzado la iniciativa de hacer un foro en CRUE, ha tenido un éxito enorme. Ha venido de la tecnología, es decir, hemos sido los tecnólogos, lo que hemos dicho, tenemos que hablar de estas cosas y en un ámbito interuniversitario y donde podamos de alguna manera asesorar o detectar líneas de trabajo. El punto de partida como tecnólogos fue la tecnología que está llegando, la tecnología que ya tenemos, tiene que ser conocida para aplicarla. No significa, como antes ha dicho, que sea suficiente, pero posiblemente sea necesaria en el ambiente que tenemos. Cuando salieron los campos virtuales, yo recuerdo, quizás por los años que tengo, que había quien decía que eso no iba a ningún lado, que bastaría con que un profesor pusiera una página web donde los PDF estuvieran a disposición de los estudiantes y con eso sobraba. Y bueno, pues hemos visto que ese tema, pues bueno, ha evolucionado una barbaridad. Pero claro, como antes he comentado, esto no es estable. Si ahora llega a un profesor, puede tener una monitorización del estudiante y tenga una granularidad de cómo el estudiante está trabajando la materia que él entrega, pues es una herramienta potentísima para ese profesor, para su tutorización. Y, podemos aplicar temas de, digamos, de facilitar, no sé, cosas que ya seguro que habéis escuchado, cómo conocer determinadas materias, pues con temas como realidad aumentada o ese tipo de cosas, pues es una herramienta potentísima. Pero la realidad es que el impacto es pequeño y quizás porque todavía institucionalmente no se ha decidido por parte de las universidades adoptar unos criterios, que eso puede que también lleve a que los profesores hagan una reflexión de cuáles son sus roles. Hace unos días escuchaba yo al profesor Carlos Delgado del CLOS, que le preguntaba por el tema, y él decía que el primer tema que había que abordar era que los profesores trabajaran en equipo y no de manera individual. Y la docencia, pues que lo abordaran en equipo. Eso yo conozco a muchos profesores que creo que les costaría mucho trabajo decidir que tienen que funcionar como equipo y abordar la docencia de su asignatura, de las asignaturas que tiene su área de conocimiento, su departamento, en equipo. Bien, Juan, muchísimas gracias. María Jesús, por favor. Yo ayer no he visto a Juan hasta esta mañana. Quiero decir que nos conocemos de antes, pero no nos hemos preparado la mesa juntos. Pero casi me iba a decir lo mismo que estaba diciendo tú, con lo cual le daré una vuelta, ¿no? Pero efectivamente, por alinear un poco con lo que comentabas y partir de ese trabajo en equipo, eso es una competencia que nosotros además promovemos entre nuestro alumnado, no en equipo, hay que hacerlo en equipo. Se nos ha olvidado que el trabajo en equipo no es solo ponerlos en grupos de 4 o de 6 o de 5, sino que hay unas metodologías de aprendizaje cooperativo, de aprendizaje, en fin, pero eso sería otra mesa, ¿no? Pero después nosotros somos los primeros que no trabajamos en equipo y yo creo que eso es fundamental a la hora de, enganchándolo un poco con lo que decía en la intervención anterior, tomar la iniciativa. Pues, ¿en qué punto está la competencia digital docente? Nos preguntabas directamente. ¿Punto neutro? ¿Punto muerto? Absolutamente. Es decir, hemos estado invirtiendo durante 6 años muchísimos esfuerzos por parte de muchísimas personas, de muchísimos equipos, hemos trabajado juntos, nos hemos acercado. Aunque ellos dicen que se han acercado a mí, realmente ellos han hecho que yo me acercase a ellos. Y hemos llegado a un punto donde volvemos otra vez a hacer la guerra cada uno por nuestra cuenta. Y eso no nos va a llevar a ningún buen puerto de ninguna manera. Y además es que estamos en un momento en el que el papel de la universidad debería ser más que clave, porque estamos en un momento en que las universidades parece que estuviéramos un poco desprestigiadas, que parece que regalásemos los másteres con las tapas de los yogures y los grados y los posgrados. Y eso no es así.
Entonces creo que por egoísmo propio de nuestra institución, de las instituciones universitarias, es necesario avanzar, pero avanzar de una manera coordinada, hablando, porque además existe un divorcio absoluto, un poco también con lo que decía Pilar antes, entre la educación y lo que necesita el mercado laboral. Es verdad que la universidad no solamente está para producir trabajadores, pero la gente cuando sale de la universidad quiere trabajar. Básicamente porque tiene que comer a final de mes, no nos engañemos, esto es así. Y la educación no se puede seguir poniendo de perfil, el divorcio no puede seguir estando ahí. Yo ya lo oigo prácticamente todos los días en los medios de prensa, pero la semana pasada todavía volví a oír en un canal de Radio Nacional a un empresario que decía que llevaba durante unos meses buscando una serie de perfiles no tecnológicos al 100%, pero sí que requerían un conjunto de competencias digitales para abordarlos y no encontraba personas, y no encontraba personas. Es que ahora ya no basta con tener 4 grados y 5 másteres, es que hay que demostrar que uno es competente digital y profesionalmente y avalarlo. Hay que demostrar lo que uno es capaz de hacer y lo que uno sabe hacer. Ya no me sirve con que usted me venga con un currículum de 120 páginas en papel. Es más, es que no me lo voy a leer porque tengo mucha prisa y lo voy a leer en diagonal. Sin embargo, si usted me trae un buen portfolio digital con una serie de reconocimientos que, además de esa formación formal que debemos tener, por supuesto, usted me demuestra que ha tenido una serie de inquietudes, que se ha molestado en aprender de manera informal, en entornos no formales, informales, a través de MOOC, que usted ha realizado una serie de iniciativas, de prácticas por su cuenta. A mí me da la impresión de que esa persona va a estar más capacitada para trabajar de manera práctica que no alguien que se ha pasado 4 años haciendo un grado, que es seguro muy prestigioso y fantástico, pero que no ha hecho nada más, que no se ha molestado en hacer nada más. Y esa también es nuestra obligación, me parece, como educadores, fomentarles esa motivación por aprender a aprender, que es algo, Leire comentaba, que es que ellos... y Pilar también, ellos quieren más, pero a veces están ahí sentados, claro, los sitting dead, que les llamábamos nosotros, ¿no? Están ahí sentados en el aula, qué bonito, engullendo, pero es que eso no les va a servir de nada después. Fomentar el aprendizaje por competencias, sea la competencia digital o sea cualquier otra, es nuestra obligación, y para eso los docentes tendremos que ser competentes, en primer lugar, nosotros, en primer lugar. Pero no podemos seguir hablando de las TIC. Quiero decir, yo cada vez que oigo la palabra TIC es que me pongo mala, de verdad, me pongo enferma. Y sobre todo cuando lo veo en plural. Lo de TICs ya me da el TIC a mí misma. No, vamos a ver, las TIC, para empezar, no son exclusivas de la educación. Son tecnologías de la información y la comunicación. Los tecnólogos las llevan utilizando mucho tiempo, pero nosotros tenemos tecnologías digitales educativas, tecnologías del aprendizaje, y ese es el ámbito de especialización hacia el que nosotros tenemos que enfocar eso. Enseñarles a los alumnos, al nivel educativo que sea, a manejar herramientas es un error que ya cometimos en el siglo pasado. No volvamos a cometerlo. Nosotros debemos enseñarles, transmitirles. Yo tenía una compañera que me decía que la competencia no se transmitía. Yo creo que sí, que la competencia sí se transmite. Pero tenemos que transmitirles esa competencia de manera global. Los niveles de manejo de manera global, para que no pasa nada si cambia la herramienta, cierra una o muere la otra, no pasa nada. Y luego el término nativos digitales, por favor, basta ya. No hay nativos digitales, no nos engañemos. Como muchos son náufragos, están naufragando en el mundo digital, absolutamente, porque no son digitalmente competentes, quizá porque muchos de nosotros tampoco lo somos, pero están naufragando. Se ahogan en la seguridad digital, se ahogan en la sobreabundancia de información, no saben manejarla, no saben gestionarla. Consumen, sí, consumen contenidos digitales, exactamente igual que consumen lecciones en nuestras aulas. Por favor, que vengan a las clases, sean en la modalidad que sea, presenciales, no presenciales, digitales, online, como quieran llamarlas, a superar retos, no a consumir lecciones. Creo que esto es algo básico. Gracias, María Jesús. A mí me pasa algo semejante a lo que dices con TIC, pero yo estoy un paso antes todavía. Yo no he llegado a TIC, yo estoy con lo de nuevas tecnologías todavía. Cuando quieras, Pilar. Gracias, Carmen. Bueno, por ser un poco optimista, ¿en qué punto nos encontramos? Yo creo que depende. Efectivamente, el marco de las competencias, ¿no? Habla de áreas. Yo creo que hay áreas en las que
ya se ha ido avanzando algo y creo que hay que mirarlo en positivo, pues ya se van generando contenidos. Somos en esta universidad pioneros en otro tipo de cursos, de recursos, de generar contenidos. Yo creo que en ese sentido no estamos como deberíamos probablemente, pero hay un arranque de la trayectoria creciente. Vamos a hablar en positivo. Entonces, yo creo que en ese sentido lo que hace falta es fomentar, seguir trabajando, dando esa formación y demás. La resolución de problemas o la comunicación, o sea, las otras áreas, la información, que no los conocimientos, que es el paso importante, ¿no? Transformar de información, pasar de la información al conocimiento, o la seguridad. Efectivamente, yo creo que sería importante poder hacer un análisis, pero conscientes de que nos queda prácticamente pues todo por hacer, que hay áreas en las que ya se han ido abordando ciertas cuestiones, pero que eso es trabajo previo que hay que aprovechar para el diseño de una estrategia de futuro, que imagino que lo hablaremos en la tercera pregunta. Es cierto que hasta ahora hemos trabajado de una manera muy individual, aunque en nuestro caso desde la universidad se ha apoyado con URJC Online, pero con las herramientas básicamente. Lo importante ahora es ser capaces de conectar esas herramientas con el mucho más, el salir, ¿no? Ir al campo, a todo lo que hay fuera, partiendo desde la neurociencia, entendiendo qué le pasa al cerebro, cómo es capaz de aprender y entonces cómo vamos a hacer que ese proceso de aprendizaje sea realmente significativo y sea un aprendizaje no en contenidos, sino precisamente en competencias, en destrezas y en contenidos. Y algo que has dicho, Leire, que me encanta, hablar de la ética, hablar de los principios, de los valores, fundamental, porque eso va ligado a todas las áreas de la competencia. Es algo absolutamente transversal y que, bueno, pues queda mucho por hacer y que también tiene que estar impregnado todo lo que hagamos dentro de la universidad de esos términos, ¿no? Creo que nosotros desde el observatorio hemos trabajado por precisamente hablar de ese paso previo que luego se tendrá que ver reforzado por las metodologías más digitales o más las herramientas más digitales, que es hablar, como decía, de neurociencia, hablar de metodologías activas que después van a tener un gran soporte precisamente en la tecnología. Pues lo que habláis, la clase invertida, pues muy bien, tú puedes generar, ¿no? Puedes tener ese contenido, pero si no sabes para qué utilizarlo, no sabes cómo manejarlo. O un aprendizaje cooperativo con los ordenadores, el desarrollo de un trabajo bien. Si no has configurado bien los equipos, si no has preparado bien a profesor y a los alumnos. Antes, cuando decía que ellos vienen con muchas ganas, la buena noticia es que tenemos un poquito de tiempo para reciclarnos antes de que nos lleguen estos que vienen pegando duro. Porque la realidad es que es verdad que hay cierto recelo. Tal vez porque no lo hemos abordado integrándoles dentro de ese cambio, de esa transformación en la tecnología o en la metodología. Porque si de golpe en una clase con un profesor, el profesor dicta sentencia, literalmente dando clase, y no hay interacción, pero en la siguiente hora de golpe te dicen vamos a trabajar por equipos y no has trabajado así en tu vida y encima te dan los equipos con gente que nunca… Bueno, a ver, pensemos que están los estudiantes, que son parte activa del tema, y que habrá que incorporarlos a esta transformación. De manera que aquellos que no vienen con esto de serie, pues tendremos que ayudarles también en ese proceso transformador. Somos comunidad educativa, no solamente el docente, está el docente y el discente, somos todos. No hablamos de pasar de la enseñanza al aprendizaje, pues es que esto ya lo tendríamos que tener superado. Y se nos olvidan los estudiantes. De manera que yo creo que en ese sentido hay que incorporarlo. Y ya último, decir que también en la universidad hemos hecho un esfuerzo grande. Nuestros grados de educación infantil y primaria, en las asignaturas que había TIC, que no te salgan los granos, en las TIC, los profesores hicieron un esfuerzo importantísimo. Cambiaron sus programas para que las asignaturas no fueran TIC. Fueran precisamente al hilo, fuimos la primera universidad que adaptamos los planes de estudios de esas asignaturas en estos grados de educación infantil y primaria y que lo que se enseñaran fueran competencias docentes digitales. Luego, vuelvo a insistir, hay que reconocer el esfuerzo de nuestros compañeros, de los profesores, hasta ahora esfuerzo individual, pero que es cierto que de alguna manera ya existe esa tendencia institucional para dar el salto. Muchas gracias. Leire. Esto no lo tenía a raíz de lo que ha dicho Juan. Recuerdo cuando hace unos años fui a la Cátedra UNESCO de Universidad Digital y había un profesor de la Universidad de Oviedo y se me
quedó grabado y siempre lo sigo comentando. Que decía que en las universidades había mohicanos, que eran aquellos que estaban ahí peleando, ¿no? Que eran los más innovadores, los que y que trataban de convencer al resto de sus compañeros de las bonanzas de la innovación. Y se me quedó lo de mohicanos y lo tengo. Cuando planteaba un poco esta pregunta, he tenido la osadía, lo que tiene de ser de ciencias sociales, de humanidades, de verdad. Soy de derecho ya, hice derecho ya en ICADE. Y bueno, siempre pongo también el ejemplo todavía y también en nuestra universidad, porque lo sigo viendo que todavía nos cuesta el tema de la coordinación horizontal, sigue siendo un tema para mí que no acabamos de, creo que, superar en ninguna universidad. Pero pongo el ICADE por aquello que ya hace como 20 años que estudié. Siempre pongo el ejemplo que la matriz DAFO me la enseñaron en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. 6 años de matriz DAFO. Acabé de la matriz DAFO, desde luego es inolvidable. O sea, sé construirla con los ojos cerrados. No, a lo mejor ese era el propósito. Pero sí que creo que a veces que nos falta un poco más de coordinación, y lo decía, ¿no? De trabajar en equipo. Lo que pasa es que, claro, primero creo que tenemos que ver cómo replanteamos nuestra relación con el alumno en el aula y luego cómo nos relacionamos entre nosotros, porque abordar todos esos cambios al mismo tiempo me parece súper ambicioso y complejo de lograr, ¿no? Y luego siempre, no siempre tenemos todos los mecanismos en nuestras instituciones necesarios para que eso surja de forma más orgánica, ¿no? Que es una palabra muy bonita. Pero es verdad, a veces no surge y al final pues te tienes que convertir en un mohicano para conseguir sacar cosas que quieres que se salgan un poco de la línea establecida, ¿no? De la que también, no sé a quién le escuchaba que odia ya la expresión de la zona de confort, ¿no? Pero bueno, es que sigue estando ahí, ¿no? A veces, no es que estés en una zona de confort, pero seguramente a todos nos acucian miles de tareas, no solamente docentes, de gestión, de investigación, otros compromisos, con lo cual al final, pues, la vida te da hasta donde te da, ¿no? Cuando decía que era un poco osada en lo que planteaba aquí, en el sentido de que estoy en un entorno universitario científico y por tanto voy a dar porcentajes, que ya digo que no hay ningún estudio sesudo por detrás ni científico, yo más o menos categorizaba cómo estamos en este sentido en la aplicación las competencias digitales docentes en las universidades españolas en 3 categorías, ¿no? Con un uso mínimo, más precario, a veces incluso sin apenas uso, ¿no? Y a veces, y puedo decir también, o sea, no solamente se viene a hablar de buenas prácticas y de lo maravilloso, sino también tenemos algunos profesores en universidad que en presencial son muchísimo más activos que algunos de online. Eso también, pues, hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay algunos que no hacen todo el uso que deberían hacer, hay un uso medio, ¿no? Que ya están incorporando las tecnologías, pero como digo, el usarlas, ¿no? Pues voy a utilizar YouTube, ¿no? Dentro de mi clase, voy a utilizar unas redes sociales, os voy a utilizar Instagram para una cuestión de género, de sociedad y demás. Está bien utilizar las nuevas herramientas, pero sobre todo que tengan un sentido, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos hay ese uso medio que se está realizando. Dentro de los campus virtuales lo que más se suele utilizar son los foros. También tenemos a los paneles de acreditación, que evidentemente lo que más te piden es que demuestres que tienes interacción con los alumnos. Entonces, los foros es lo que más funciona junto con las comunicaciones. Pero luego también, pues, el tema de rúbricas y portfolio empiezan, ¿no?, como ya a ser más utilizados por el profesorado en general. Y luego un uso más avanzado, ¿no?, que dentro de ese uso más avanzado pues están ya desde los que utilizan ya herramientas en la nube, ¿no? O lo que serían los e-labs o los simuladores o los flexilabs, o sea, sobre todo la gente de ingeniería son los que saben, porque a veces pues los softwares son muy caros y hay que acudir pues a otro tipo de plataformas porque no los puedes instalar en todos los ordenadores o los ordenadores de la universidad y sin embargo quieres que tus alumnos los utilicen. De estas 3 categorías yo más o menos decía el 50% lo podemos tener en el uso medio.
Un 35% yo creo que están en la franja todavía baja que tienen que subir, y creo sinceramente que hay todavía un porcentaje bastante elevado en este sentido. Y luego el 15% restante está en el más avanzado, ¿no? Y curiosamente me parece que hay como una interrelación como bastante directa entre el uso de las competencias digitales docentes o de las tecnologías educativas junto con las metodologías que se utilizan, ¿no? De los que están en un nivel más, diríamos, más en el mínimo, la clase magistral sigue siendo la predominante. En un uso medio ya empieza, ¿no? Diríamos que en el primer grupo está la enseñanza, ¿no? Y como decía Pilar, ¿no? Pues el discurso este que se pasa de la enseñanza, ahora cuando se dice enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que ya haces, cuentas también con el discente. Son ya metodologías algo más activas, que pueden estar desde las clases invertidas a trabajar por proyectos o por retos. Y luego dentro de este uso más avanzado, normalmente te encuentras con las metodologías más activas, ¿no? Y donde ya van a la colaboración, al colaborativo, al cooperativo, que realmente este es el gran reto. O sea, el que consigue utilizar el colaborativo, si realmente quieres hacer un buen colaborativo o cooperativo, seguramente te vayas a tener que apoyar en las nuevas tecnologías porque te dan esas herramientas, ¿no? De poder colaborar y cooperar en cualquier momento, de cualquier manera. Entonces, veo como esos tres apartados, y luego también dentro de este apartado más avanzado, no solamente de tecnologías en sí, sino en la parte, pues por ejemplo, nosotros tenemos profesores que vienen a los cursos de formación de locución, por ejemplo, porque para la parte sobre todo de online, yo siempre digo que muchas veces eres más locutor de radio que profesor, porque tú no les estás viendo a ellos todo el rato y sabes que a veces, vamos, porque esto lo sabemos todos, que a veces se desconectan o se van, están en sus casas, es que el aula cambia totalmente, ¿no? O sea, y cambia las experiencias. Desde, yo he tenido alumnos de un momento que voy a parar la lavadora. Dices, esto claro, en una clase presencial nunca te va a suceder, ¿no? Entonces eso cambia. Pues hay profesores que hacen cursos de locución, yo misma también de aprenderlo, porque tienes que intentar meterle ritmo e intentar atraparles, ¿no? Creo que hay una parte dentro de la competencia, no sé si digital o como diríamos profesional o educativa, creo que los profesores tenemos un punto de entertainers, ¿no? O sea, hay un punto de entretenimiento, tenemos que tener algo de carisma, de enganche, cada uno con su carisma y enganche. Esto no significa ser histriónico, pero sí significa que tienes que conectar con ellos y atraparles. Y luego también tenemos profesores que se apuntan a, y están, yo soy de las que creo, que el profesor del día de mañana tiene que tener también unos mínimos conocimientos de diseño de los contenidos. Y diseño de los contenidos no solamente redactándolos, sino también a nivel de infografías, y eso te implica utilizar alguna herramienta, hombre, Photoshop, unos mínimos se puede aprender, aunque no sea la herramienta más sencilla, pero se puede aprender y creo que va hacia allí. Y por último también de narrativa digital, ¿no? O sea, cómo contar historias. Al final estamos contando historias y si tenemos alumnos, bueno, en nuestro caso como somos Universidad Antonio Nebrija, que escribió la gramática española y demás, nosotros apostamos también mucho por los modelos de vídeos y demás, pero también mucho por la lectura. O sea, esto de hacer textos cortos no es lo nuestro, cada unidad nuestra, porque está así reglamentado, tiene que ser de 25 a 30 páginas. Escritas en Word, no en PowerPoint, eso es algo que cambiamos. Entonces, tanto el docente tiene que escribir como el discente tiene que leer, porque creemos en las bonanzas de escribir y de leer, ¿no? Porque lleva para la inteligencia ejecutiva y muchas más cosas de neuroconocimiento. Bien, Leire, pues muchísimas gracias. Bueno, pues vamos muy bien de tiempo, así que muchísimas gracias a todos por ajustaros. Nos queda una última pregunta, que además es la que a nosotros más teníamos interés, porque es donde os vamos a pedir que de verdad nos digáis hacia dónde tenemos que ir. O sea, aquí sí que estamos esperando orientación.
Entonces, lo que haremos ahora, ya vamos más o menos bien de tiempo, entonces, bueno, podéis relajar un pelín más o menos os habéis ajustado y luego, si queréis, podéis cada uno intervenir y haceros las preguntas o consideraciones que queráis, los unos a los otros, para luego ya también pasar al público y al público virtual que nos está siguiendo por nuestro aula virtual, que también posiblemente tenga alguna cuestión. Así que os lanzo esta última pregunta. ¿Cuáles creéis que son las líneas de acción que deberían de acometerse para que el profesorado universitario en nuestro país alcance niveles óptimos en todo lo referente a la competencia digital docente? Yo voy a trasladaros los debates y algunas cuestiones que a lo largo de este año se ha hecho desde los foros donde yo estoy. En primer lugar, uno de los debates es cuidado con usar la palabra digital. Entendemos por digital el no tener papeles. Y esto va más allá. Va más allá de una forma de organización distinta. Si miráis, y seguro que estáis leyendo en prensa, pues el debate que tiene, por ejemplo, la banca. Sobre el tema de, bueno, ¿quién puede pensar que un banco no va a tener sentido en el siglo XXI? Pues ellos están debatiendo si va a tener sentido un banco en el siglo XXI, porque los cambios son muy importantes. Si pensáis qué empresas eran fuertes hace 10 años, seguro que encontraréis que ninguna, casi ninguna, está ahora dentro de las más fuertes a nivel mundial. El tema de marcas. Toda esta reflexión, en algunos de los foros donde yo estoy, se plantea, y perdonadme, no sé si es un chiste o un irreverente, que la universidad era tan eterna como la iglesia. Si Bolonia tenía ya 500 años, 600 años, todos estos debates sobre cambios, transformación, pues bueno, tenían un plano muy secundario porque la institución había sobrevivido a cambios muchísimo más grandes, la institución como universidad. Eso parece que hay mucha gente que lo cuestiona. Como sabéis, hay cada vez mayores actores que dan educación, que la cuestión también de que, hablemos en ese término, el monopolio de los títulos, entendido por título universitario, también está en cuestión. En el mes de junio tuvimos una conferencia con un señor que vive en Málaga y que ha conseguido estar dentro de una multinacional como Google. Es Bernardo Quintero, seguro que si lo buscáis sabréis quién es. Bueno, pues ese señor, primero, no tiene título universitario. Segundo, se codea dentro de la gama más alta de Google. Está, como él dice, no puede contar lo que hace, lo hace desde Málaga, pero en Google todo se mide en miles de millones de dólares, con lo cual el hombre está en las grandes ligas. Bueno, pues este hombre planteaba que cómo hacen la captación de personas con retos. Ponen retos en Internet y el que supera X retos le aceptan una entrevista. Ni currículo ni nada. Eso es un tema que nos debería llevar a reflexiones sobre, dónde estamos. Dentro de la sectorial Tidra Crue hicimos un documento, le llamamos de transformación digital, y nuestra idea era asesorar de estos debates qué profundidad tienen. No se trata, como os digo, como hemos hecho en décadas pasadas, de que la automatrícula se haga por Internet y el estudiante haga no sé qué procedimiento administrativo, sino algo más allá. Y en el mismo debate que está haciendo, pues, ya os digo, la banca y otras organizaciones. En línea con eso, la última reunión que hizo la sectorial Tidra Crue se enfocó a lo que en nuestro ámbito se llama experiencia de usuario. Eso es una terminología, una técnica. No se trata de hacer encuestas, no se trata de decir, bueno, pues le vamos a poner a todos los estudiantes, pues no sé, un café o le vamos a dar un portátil. No, se trata de conocer, de actuar de tal manera que estemos orientados, como antes comentaba Pilar, a qué demandan los estudiantes y cómo podemos dar nosotros nuestras misiones. Porque yo creo, y vengo de haber estudiado una carrera hace muchos años, a la cual estoy muy orgulloso, de que fueron muy duros conmigo, bastante duros. Ahora cuando se debate el tema de fracaso en la universidad,
entramos 500 y solo salimos 40. Es decir, que el proceso fue, yo no sé si eso fue muy adecuado, pero a eso es lo que ocurría hace décadas. Con todo eso, ¿qué digo? Os invito a ver el informe, está colgado en CRUE, a leerlo, a debatirlo, porque va más allá de lo que es el tema que estamos hablando de ser digitales, sino la organización, la universidad, cómo tiene que plantearse todo esto que estamos hablando, que con, por cierto, pues entonces se llevaría a qué roles, qué competencias deben tener los profesores dentro de una organización que va a cambiar. El ejemplo de la banca puede ser paradigmático. Hace 20 años, 15, 10, si uno visitaba una sucursal, pues se encontraría al cajero, al tesorero, ese tipo de cosas. Ahora esos roles han desaparecido en las sucursales y te encuentra otro tipo de empleados que en la mayoría de las ocasiones buscan empatía, tienden a conocer tu nombre, pero lo que va más allá, el ordenador le está diciendo cómo tienen que tratarte, qué tienen que ofrecerte. Si tienes un fondo de pensión, que oye, procura que no se le olvide el tema fiscal de este año, etcétera, etcétera. Eso es una forma nueva de actuar y un ecosistema interno de la organización en cuanto trabaja con la información, con el dato, que el dato lo pone en valor. Aquí toda la organización tiene que actuar al unísono. Un estudiante, si hace un Erasmus, pues posiblemente tenga que colaborar un profesor para que sea un éxito ese Erasmus y también la parte administrativa no enredarla. O ahora mismo desaparecen las barreras entre la parte administrativa y la parte docente. Todas estas reflexiones creo que tenemos que hacerlas y con un tema en un ámbito tecnológico que lo está facilitando. Cuando hemos entrado en el mundo de los MOOC, las organizaciones tipo Google, Microsoft y demás también han entrado en ese mundo y están ofreciendo muchísimos cursos que nuestros estudiantes, en algunos casos, les recomendamos que los hagan, ¿no? En esa línea, pues volviendo otra vez al JRC de la Comisión Europea, ellos han hecho un marco de cómo tiene que ser una organización, una universidad, una organización docente en este mundo del siglo XXI. Pues a lo mejor el primer tema de acción sería empezar a entender si la organización tiene que transformarse y adoptar unos nuevos modelos. Y a partir de ahí todo debería cambiar. Tendría que cambiar cuál es el rol del servicio de informática y debería cambiar cuál es el rol de las áreas administrativas y, por tanto, de todos los profesores, que son la parte principal. Yendo a temas bloqueantes, y ya es un tema personal, y no sé si debemos entrar en la parte polémica, la misión principal de la universidad para mí es la docencia y, por tanto, los títulos y los grados y todo lo que damos a la sociedad. Pero la realidad es, y creo que aquí el 100% sois profesores, vuestra carrera docente está ligada a la investigación. A partir de ahí hay que hacer reflexiones. Mi universidad, su objetivo, y me parece muy loable, para eso lo marca el rector, es subir en el ranking de Shanghái. Y eso pues lleva a que los profesores, pues bueno, ANECA, ranking de Shanghái, etcétera, etcétera, tienen unas prioridades. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El que está en las sucursales del banco tiene unos objetivos. Si los objetivos le dice la organización que son esos, lo otro será secundario. Y en ese debate, pues yo creo que tenemos que plantearnos, y no sé si tiene que venir alguien que nos lo imponga, o que como organización de comunidad universitaria lo pongamos encima de la mesa. Muy bien, Juan, muchas gracias. María. Bueno, realmente es que tenemos los modelos, como bien dice Juan. JRC, la Comisión Europea, ya hace un tiempo publicó un marco de competencia digital para las organizaciones educativas, que además es una especie de queso que tiene una porción vacía, precisamente para que cada institución educativa, cada centro educativo, según sus necesidades, según su contexto, según su nivel, lo pueda adaptar, ¿no? Pueda adaptar esa porción del queso. Pero no es solamente que tenga un marco, es que además pone a disposición de todas las instituciones educativas y de todos los centros educativos una herramienta de autodiagnóstico que se llama Selfie, que está en abierto, que es gratuita, que cualquier centro educativo puede entrar y puede ver en qué nivel está. Puede ser un buen punto de partida para ver en qué situación, no solo de competencia digital, sino de muchas otras competencias profesionales, están las instituciones y la comunidad educativa de la que forman parte de ellas, ¿no? Los docentes en este caso, pero también incluso el alumnado, porque va bastante más allá. Lo que está claro es que este tipo de competencias digitales están aquí para quedarse y
ya hace mucho tiempo que están aquí para quedarse y no se van a ir. Pueden cambiar, pueden evolucionar, pero desde luego se van a quedar. Y nosotros tenemos la obligación de ser docentes digitalmente competentes para poder tener alumnado digitalmente competente en un centro que tiene que ser digitalmente competente, entre otras cosas, ¿no? Entonces, insisto en la necesidad de tomar los modelos que hay, ver los pasos que ya se han dado, no tirar a la basura el esfuerzo y la inversión pública de muchos años y ver qué se puede adaptar o qué se puede aprovechar. No volvamos otra vez a reinventar la rueda, porque es que llevamos reinventando la rueda más de una década. Nos gusta mucho. Y por otra parte, yo soy muy partidaria de todo lo horizontal, ¿no? Para mí sería ideal que un reconocimiento de competencia digital, al igual que de reconocimiento de competencias profesionales, pudiera realizarse a través de Open Badges, a través de credenciales digitales abiertas, que son certificaciones digitales totalmente sostenibles, baratas, interoperables, transferibles, y que reconocen muchas competencias, logros, superación de retos, desarrollo profesional de otra manera, no solamente en entornos formales y académicos que están fenomenal, sino además en otros entornos, ¿no? Pero me parece que tengo la impresión, y no es por ser derrotista, que nos queda mucho camino para cambiar esa cultura del papelín, ¿eh? Yo soy asturiana y decimos el papelín. En este país nos gustan mucho los papelinos. Si no tenemos un papelín que diga que tenemos el nivel C2 de la competencia digital de no sé dónde, no sirve. Entonces, aunque este otro tipo de reconocimiento es mucho más horizontal y a mí me parece que fomentaría muchísimo más una cultura de participación abierta, mucho me temo que la única manera de realmente avanzar va a ser que alguien en algún despacho, en algún lugar, tenga la capacidad de publicar una normativa que diga que los docentes de todos los niveles educativos tienen 2 años, 3 años, 5 años para certificarse en competencia digital a nivel X según su perfil profesional. Quizá no sea la mejor solución, pero permítanme que sea un poco pesimista, me parece que va a ser la única que nos puede llegar a funcionar en este país porque nos gusta mucho el papelín. Y luego, por otra parte, yo creo que algo que deberíamos intentar hacer de cara al futuro, o que deberíamos empezar a hacer ya, sería cortar esa brecha, no la brecha digital de la que siempre hablamos, que seguirá existiendo si no tenemos docentes y alumnos digitalmente competentes, sino la brecha entre lo que es la formación inicial y después el desarrollo profesional continuo, ¿no? Yo siempre digo, como decía antes Pilar, que tienen que salir de la universidad con una competencia digital de serie. Efectivamente. Nosotros tenemos que dejarlos en la pole. Como buena asturiana, seguía la Fórmula 1 hasta el domingo pasado cuando Alonso nos dijo adiós. Ahora seguiré otro tipo de carreras, las 500 millas, por ejemplo. Pero nosotros, como docentes universitarios y las instituciones universitarias, las universidades, cuando terminan con nosotros, se quedan en la pole. Los dejamos en la pole de su carrera, del resto de su carrera. Es decir, la juerga empieza cuando se van de aquí. Eso es así, el circuito empieza cuando se van de aquí. Entonces, si nosotros los dejamos en la pole con unas buenas competencias profesionales, con una formación inicial sólida, con una competencia digital potente, el desarrollo profesional continuo al que se van a enfrentar después en su vida, sea su vida académica como profesores o sea su vida como médicos o como pilotos de Fórmula 1, les va a resultar mucho, mucho más fácil, pienso yo. Les vamos a llevar al circuito con mayores garantías de éxito y durante esas vueltas que van a estar dando al circuito a lo largo de su carrera profesional, van a sentirse mucho más acompañados. Eso acortará la brecha. Yo he trabajado en las dos vertientes, la formación inicial y el desarrollo profesional continuo. Y realmente esa competencia de serie no salen con ella a día de hoy, o al menos a nosotros no nos parece. Sí que es verdad que, bueno, pues claro, con todos esos tantos por ciento que Leire nos ha dado, es bastante comprensible. Pero es que después, cuando están en ese mundo laboral, hablando de educación, obviamente, desarrollo profesional continuo en educación, todos esos esfuerzos en que aprendan permanentemente, en que estén en desarrollo profesional continuo, en que sigan en beta permanente, como decimos, en que sigan con esa evolución, no llega ni al 10% de la población docente de este país. Con lo cual, quizá también tengamos que hacer una reflexión sobre cómo estamos llegando, qué esfuerzos estamos haciendo para llegar, porque no creo yo que el 90% de los docentes en activo de este país no quieran mejorar sus competencias profesionales, lo dudo mucho, pero si solamente llegamos al 10%
o hay solo un 10% interesado, o es que los canales de comunicación están fallando. Y creo que eso es algo que también tendríamos que tener en cuenta a la hora de ver cómo podemos ser más competentes educativamente hablando. Muchísimas gracias, María Jesús. Pilar. Gracias de nuevo, Carmen. Bueno, absolutamente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, casi podría pasar la palabra a Leire y tan ricamente. Pero a mí sí me gustaría hacer una reflexión. Hay que abordarlo desde distintos puntos de salida o desde distintas dimensiones. Una está la institucional. Yo creo que en ese sentido ya está marcado. Pues vamos a dejarnos de debate, vamos a pasar de las musas al teatro y vamos a empezar a actuar. Sin precipitarnos, claro, porque esto, si se aborda institucionalmente, supone una transformación integral, casi me atrevería a decir que una seña de identidad. ¿Cómo queremos ser como institución? Porque eso es lo que al final van a hacer las personas. Entonces, lo que hagamos con las personas que forman la institución, pues será lo que marque qué somos en el futuro. Y aquí no me gustaría hablar solamente de los profesores, estamos profesores, pero vuelvo a insistir en que es muy importante también el papel que juegue el PAS, es muy importante el papel que jueguen los estudiantes, es muy importante la comunidad educativa y como tal habría que contemplarla. Yo creo que ya el portfolio marca una hoja de ruta y lo importante es ver cómo se va a seguir esa hoja de ruta, con qué herramientas, con qué recursos, con qué instrumentos y... algo que apuntabas, María Jesús, como no venga alguien y dicte una norma que sea la que por imperativo... Bueno, hay muchos recursos, ¿no? Están los retos y también están las recompensas y también están el reconocimiento. Los reconocimientos pueden ser de muchas formas. Bueno, pues a ver de qué manera se puede actuar y se puede establecer un calendario. Se puede hablar de algo inicialmente voluntario, algo que luego pueda ir... transitando hacia otra estructura, pero yo creo que existiendo una hoja de ruta, como decías, a todos los profesionales nos gusta hacer bien nuestro trabajo y si nos dan herramientas para poder mejorar, yo creo que todo el mundo de una manera o de otra se va a sumar. Vuelvo a insistir, pero eso tiene que ser con recursos, con apoyo, con esa reflexión que se contemple como institución. Decía, abordarlo desde distintas esferas, claro que sí, también desde la parte individual. Yo creo que como profesores, como profesionales, no se nos escapa la transformación en la que estamos inmersos y también depende de nosotros esperar a que la institución nos dé las claves o aprovechar todo lo que existe hoy en día, que es muchísimo. Y yo creo que también está la libertad individual para que cada uno se suba al carro en el momento en el que quiera, ¿no? Y poder ser parte positiva de la construcción de esa identidad como institución, que yo creo que es importantísimo. De manera que yo creo que en ese sentido pues tenemos distintos retos como institución, como individuos y dentro de como individuos pues qué parte queremos jugar dentro de este cambio, ¿no? A mí me parece que no perdamos la perspectiva, que hablemos, que lo abordemos como competencia educativa, que seamos capaces de aprovechar lo digital como una herramienta que tiene que acompañar a todo lo demás que no hemos tenido o que hemos tenido pues en menor medida. Yo creo que está ahí el reto, en saber abordarlo con una visión de futuro mucho más amplia, con una mirada de toda la comunidad educativa, no solamente el problema de áreas o de personas concreto. Yo creo que el reto principalmente está ahí. Y a mí me parece que deberíamos trabajar en ese sentido para aprovechar, no dejar pasar la oportunidad. Muchísimas gracias, Pilar. Leire. Pues en este sentido, yo que soy así un poco a veces cuadriculada, yo traía como varios puntos que pensaba que era importante trabajar, ¿no? En algunos ya se están trabajando y en otros no. Hay una parte, pues evidentemente, como decía Juan y María Jesús, de utilizar esa herramienta de autoevaluación que te permita conocer en qué estado estás, ¿no? Porque a veces puedes pensar que estás en un nivel de competencia que luego puedes no tener.
Al hilo de esto, y no tiene que ver con lo digital directamente, pero para mí es muy importante, está lo que yo llamo la curiosidad del docente, ¿no? Yo creo que si nosotros estamos diciendo que, ¿no?, que creemos en el valor de nuestra formación, de transformar personas con el conocimiento que transmitimos y que generamos en el aula, nosotros mismos tenemos que ser también creyentes de que nos podemos seguir formando y que podemos seguir creciendo. Y a veces me parece que los docentes somos un poco... ya pensamos que ya hemos llegado, ¿no? Al final es verdad que hemos tenido que irse superando, que si las licenciaturas, grados, doctorados, acreditaciones... Y veo en ese sentido, porque lo veo en mi universidad, pero también cuando salgo a otras universidades y demás, veo que cuando se organizan cursos y formación, siempre suelen ir los mismos, ¿no? O sea, algo que cuando nos reunimos diferentes, dice, siempre van los mismos. Entonces, hay un punto que es verdad que estoy segura de que todo profesional quiere hacer bien su trabajo, pero a veces hay que forzarse a seguir creciendo y mejorando, ¿no? Y eso es también el poner algo de tu parte, que es también un poco lo que nosotros mismos reclamamos a los alumnos, ¿no? Que no solamente depende de nuestro trabajo, sino que ellos tienen que hacer un trabajo muy importante. Más allá de esta parte como individual en la que todo el mundo tiene que trabajar, también hay una parte que las organizaciones, las instituciones tienen que poner de su parte, ¿no? Y aquí pues hay que gestionar, yo digo, itinerarios de formación. Si lo mismo que decimos ahora, que se habla también tanto del aprendizaje adaptativo y que va un poco, porque todos hemos tenido en el aula alumnos de diferentes niveles dentro de nuestras materias. Igualmente pasa en el profesorado, o sea, tú no puedes dar simplemente cursos, sino tienes que dar cursos también por niveles y tienes que hacer itinerarios para que la gente pueda llegar, porque si no, uno se te frustrarán y el otro se te aburrirá y se te quedará simplemente ahí la media como siempre, ¿no? Dentro de estos itinerarios de formación, bueno, por ejemplo, nosotros, pero digo en nuestro caso, nuestra experiencia, por compartirla, pero sé que se están trabajando, por ejemplo, Blackboard, que es un LMS, vosotros utilizáis Moodle, me parece, Blackboard también está ofreciendo ese tipo de cursos. Nosotros a todo nuestro profesorado le ofrecemos un curso que lo llamamos el e-teacher, que son 6 FTS que les damos y lo tienen que realizar, ¿no? Es curioso porque no solamente es para que adquieran, aquí dentro de las competencias digitales, estas son competencias e-learning, o sea, no trabajamos todas las competencias digitales del mundo, pero es curiosa la percepción que tienen ellos cuando pasan por el curso, dicen, esto es mucho más trabajo del que me suponía, dice, ahora me pongo en el lugar de mis estudiantes, y hay una parte que a veces también es importante, ¿no?, en que empaticemos y sepamos todo lo que estamos mandando a nuestros alumnos que nosotros mismos tenemos que hacer. También se ven con las restricciones, ¿no?, de cuando llegan y muchas veces, y había algunos profesores que decían, como siempre decimos, cuando ponemos las entregas, ¿no?, yo siempre suelo decir, no las pongáis a las 23:59 de un día, porque como tenga una incidencia el alumno, no va a haber nadie que le atienda, ponerlo a las 12 de la mañana del día siguiente, ¿no? Porque, y a ellos mismos les pasaba, ¿no?, que llegan a las 23:58 y te escribían, es que he tenido un problema, y dice, ya me sueno como mis propios alumnos poniendo excusas, ¿no?, que siempre he dicho de esto que se entrega en el último minuto. También tenemos un diploma e-learning, ese todavía no lo están haciendo, hay un proyecto más ambicioso para todo el profesorado de la universidad, ya estamos, en su momento trabajamos un documento de metodología de la parte de online y semipresencial y ahora se está expandiendo toda la parte de los skills digitales a la parte de presencial. Tenemos a áreas más proclives o más que se prestan a esta parte y hay áreas, especialmente la de los ingenieros, que están un poco más reacios, pero pues la misiva de nuestra universidad es que se mejore todos los skills digitales, ya no solamente del docente online o semipresencial, sino también del presencial, ¿no? Todo el uso de las pizarras digitales, por ejemplo, que nosotros tenemos pizarras inteligentes digitales y realmente a día de hoy un poco están para hacer así con el dedo, que realmente no les estamos sacando todo el provecho que se les tiene que sacar, ¿no? Porque al final pues no tienen la destreza suficiente.
Y luego para los más avanzados, Learning Analytics. Cuando estuvimos en el último Simo Educación, me acuerdo de la Carlos III, que para mí son súper guau todo lo que hacen. Claro, nos ponían todas las analíticas que le enseñan o que pueden utilizar los profesores de la Carlos III. Yo cuando lo vi, ¿no?, al final le hacía la pregunta, ¿pero esto lo utilizan o les abruma?, ¿no? Porque a mí me abrumó un poco tantísima estadística y analítica. Realmente también hay el tener que hacer partícipes a los profesores para saber exactamente si que digan ellos qué analíticas les van a servir para tomar decisiones, ¿no? Entonces hay partes de hacer partícipes también al profesorado, no solamente demandar que participen, sino también hacerles partícipes. Hay otra línea que yo creo que es esencial y salió también en el grupo Folte de la CRUE el otro día, que es la colaboración entre las universidades, ¿no? Y precisamente aquí de la Rey Juan Carlos, pues proponíais también un poco compartir ese banco de buenas prácticas que ya teníais creados. Y yo creo que en casi todas las universidades se encuentran muy buenas prácticas, solo que no tenemos un sitio donde poder consultar y compartir, ¿no? Yo siempre que salgo y pienso que evidentemente todos estamos muy ajetreados y con agendas muy apretadas, pero siempre digo que hay una parte que considero esencial en mi trabajo, que es el seguir nutriéndome, y para eso tengo que salir, ¿no?, de mi entorno y aprender de otros. Por eso también pues el venir aquí y aprender en este caso también de vuestra experiencia. No solamente colaboración entre universidades, sino diré, y aquí sí que hablo en primera persona, entre facultades, ¿no? Hasta ahora se trabaja muy verticalmente, un conocimiento estanco muy, pues, muy particular. Y como decía de la parte horizontal, nosotros también estamos trabajando, y es la parte, pues mi nombre, ¿no?, este de transversalidad, que también va, ¿no? O sea, al final todas las facultades que colaboren entre ellas. Empezamos, no nos cuesta más meterse en el aula directamente, empezamos con proyectos que son los TFGs, en los TFGs interdisciplinares, ¿no?, con una serie de proyectos donde trabajen, porque finalmente, bueno, en general en cualquier empresa son perfiles variados, desde gente de derecho, gente de ADE, gente de marketing, gente de publicidad, ingenieros, todos trabajamos con diferentes perfiles. Y pensamos que esa es una buena forma de trabajar. Y pienso que también, ¿no?, el que se empiecen a romper un poco las estructuras tradicionales, ¿no? Creo que eso es parte de la transformación digital también. Cuando trabajamos con una agencia digital, solía decir que para hacer los cambios en las organizaciones había que hackear a la organización a veces, ¿no?, porque están tan herméticas, tan procedimentadas, que a veces hay que pasarlo, ¿no? Pero bueno, se pueden articular otro tipo de medidas y arbitrar otro tipo de soluciones que sí inviten a que trabajen entre sí diferentes perfiles, ¿no? Y creo que es un enriquecimiento que al final se trasladará al estudiante, pero también mejorará las competencias del profesorado y en este caso también digitales, porque ahí el canal digital es un medio de trabajo, al final. Políticas de incentivos, ¿no?, que han comentado y bueno, más o menos todos conocemos. Pues creo que aquí también, como en nuestra universidad, está lo del Docentia. En nuestro caso pues también hay políticas de incentivos salariales, económicos, también para, en el caso de los MOOCs, rebajar la carga de gestión. Eso también es una de las cuestiones que los profesores agradecen, el poder, para implicarse en nuevos proyectos de innovación o no innovación digital, el que se les rebaje un poco la carga de gestión, a veces también la carga docente, dependiendo de cómo la tuvieran. Establecer jornadas de compartir, de espacios de reflexión. Yo creo que esto nos falta, por lo menos en mi universidad creo, y creo que en general, a veces faltan más espacios de reflexión, ¿no?, para poder mejorar. Estos dos días anteriores que he estado en Salamanca, lo comentaba con los de la Universidad de Salamanca, ¿no?, que a veces cuesta salir para simplemente reflexionar lo que está sucediendo en el mundo, y esto era de cómo estaban las universidades japonesas, ¿no? Pero bueno, yo ya me he traído varias buenas prácticas de allí. Y luego, por último, creo que es importante, y este sí que sería el más ambicioso, pero creo que toda universidad, en este caso toda universidad, toda institución educativa,
tiene que ponerse en ello y es cambiar la cultura digital, ¿no? Y eso sí que es muy ambicioso porque es un enfoque holístico que afecta a muchísimas áreas, pero creo que es inevitable, o sea, es un camino de no retorno. Entonces, lo que habría que empezar es desde las áreas más directivas o de decisión, empezar a poner las piedras para ese verdadero cambio de la cultura digital en las universidades. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Si os parece bien, voy a dar paso a si hay alguna cuestión en la sala, porque más o menos habéis ido replicando cada uno. Así que si hay alguna cuestión, pregunta, empezamos por la sala y ahora vamos a ver si tenemos alguna pregunta también dentro del aula virtual o de las redes sociales. Bien. Gracias, Sandra, por la carrera. Voy a poner voz a los estudiantes de aula virtual que siguen con nosotros estas interesantes jornadas y que han realizado varias preguntas y las voy a trasladar por orden de llegada. Antonio Alberola comenta que es para Pilar Laguna, está dirigida a Pilar Laguna, ¿de acuerdo? El resto no tiene destinatarios señalados, pero esta es para Pilar, y dice que creo que no todos los profesores estamos preparados a día de hoy para desarrollar y enseñar nuestras asignaturas mediante proyectos o medios digitales. Unos porque carecen de formación y dominio de ordenadores y de redes sociales, y otros, como creo que es mi caso, porque durante nuestra carrera o máster no se nos ha formado en ello más allá de cursos voluntarios. Y la cuestión que realiza es que si caminamos hacia un mundo digital y una docencia que se retroalimente de estas herramientas, si no crees que es contradictorio que en algunos institutos se prohíban los teléfonos móviles y no se les saque el partido didáctico que se puede. Pues, lo primero, que efectivamente no todos estamos preparados. Yo me reconozco incompetente digital en muchísimas cuestiones y es uno de mis retos, de esos que se hablaba antes, ir siempre mejorando y ganando competencias en todos los ámbitos. Luego, yo creo que ahí debemos perder el miedo. Si no tenemos esas competencias, lo que hay que decir es cómo me pongo a adquirirlas. Eso es importante. Ya tomar conciencia de la realidad es el primer paso, que es muy importante, que es fundamental. Después, lo de los móviles, y yo he evolucionado. He evolucionado. Es la realidad. El móvil, el ordenador, las pantallas. Nos horrorizamos cuando dicen en las noticias, ¿no? Cuando lees, los estudiantes, los jóvenes se pasan 75 horas delante de una pantalla. Si es que es su realidad. Lo importante es qué hacen delante de la pantalla y cómo lo hacen. Pero les vamos a quitar las pantallas, tenemos la guerra perdida. Tenemos la guerra perdida. O sea, lo que tenemos que ser es listos y ver cómo eso lo tenemos que integrar. Por eso, eso son competencias docentes digitales. Es que a mí me da miedo que estén con el móvil porque pienso que estarán chateando, haciéndome fotos para subirlas en la red y reírse de mí. A lo mejor no. A lo mejor el móvil me sirve para que con un cajú estén votando y estemos dinamizando una clase y podamos mejorar el aprendizaje porque están más motivados, la pasión y todo esto. Es su lenguaje. De manera que yo creo que nosotros, esa parte, ese área de la competencia docente que es la seguridad, donde tenemos que nosotros aprender a gestionarlo y a trabajarlo bien e incorporarlo en nuestra realidad. Yo al principio les decía, no podéis estar en clase con el ordenador, batalla perdida, pero si es que ya algunos no escriben, ¿cómo le voy a decir que no traiga el ordenador? Pues lo que tendré que saber es cómo integrarlo. A lo mejor el problema es que como yo estoy dando la clase, los mato de aburrimiento. Y no tengo que ser un actor, no tengo que ser un showman, ¿no? Una showwoman en clase, no. Pero es que a lo mejor lo que estoy contando lo podría contar de una forma que sea más aplicada, aprender haciendo, que sea con otros recursos y perderles, y ahí hablo en primera persona, perderle el miedo a todo esto. ¿Y cómo se lo perdemos? Aprendiendo. Nos tenemos que poner a su nivel. No nos queda otra. Yo creo que sí. Eso ya está en muchas aulas. Yo estoy convencida que hay compañeros que lo usan. O sea, que habrá que integrarlo. Totalmente de acuerdo.
Bien, no sé si disponemos de más tiempo. Sí. Voy a realizar otra de las preguntas y esta vez es Laura Sala. No está dirigido a ningún ponente en concreto. Y la cuestión que plantea es, en estudios universitarios online, ¿cómo podrían los profesores evaluar en equipo de manera conjunta a un alumno cuando las asignaturas están divididas y cada docente es responsable solo de la suya? Me lanzo yo, que me suelo lanzar a todas las piscinas y sin agua. Vamos a ver, evaluar en equipo, los docentes, evaluar en equipo a los alumnos si las asignaturas son independientes. Vamos a ver, lo que tendremos que hacer será evaluar a los equipos de alumnos. Ahora bien, que tenemos que tener unas pautas comunes como docentes, yo creo que sí. Hay una serie de criterios generales que se pueden evaluar en muchas materias, sobre todo hablando de competencia digital. Luego ya cada uno en su materia tendrá unos criterios de evaluación específicos. Pero si es que si además es en línea, y me lanzo yo porque pone ahí que trabajo en la UNIR, que es totalmente en línea, evaluación de equipos de alumnos en línea es algo divertidísimo de hacer y además súper efectivo. Hacer clases en línea todas las semanas, como hago yo, por ejemplo, para la UNIR, donde hacemos casos prácticos a tiempo real en redes sociales, porque aparte, además, la materia que imparto en el máster de tecnología educativa y competencias digitales es redes sociales en educación, precisamente. Hacer casos prácticos en línea, actividades en línea evaluables a tiempo real, es algo súper sencillo de llevar a cabo. Requiere, eso sí, mucha planificación, mucho sentido común y mucha cordura a la hora de diseñar, de hacer el diseño instruccional de la actividad o del proyecto, pero uno los puede evaluar con una rúbrica en línea, con un simple Kahoot, como decía antes Pilar. Es que yo tengo la sincera impresión, y no se me ofendan, porque yo también soy profesora universitaria, de que sigue habiendo un mundo entre los niveles infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Porque es que yo soy originalmente, como siempre digo, de inglés y de pueblo. Mi plaza original está en la Escuela Oficial de Idiomas de Luarca, donde imparto clase de inglés, desde nivel A1 a nivel C1. Esto nosotros ya lo hacemos desde hace mucho tiempo. Es decir, nosotros evaluar, trabajar en equipo, aprendizaje cooperativo, no digo en ese centro en concreto, digo en los niveles educativos anteriores al universitario. Trabajar con Kahoot, con Scratch, con... Esto para a nosotros lo que nos sorprende es que haya ese parón durante 4 años en un grado o en un máster, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar aquí, cuando vivía en Madrid y estaba en formación presencial aquí en el máster de bilingüismo y primaria, como les digo. Mi paso por la Rey Juan Carlos ha terminado porque he vuelto al norte, con lo cual presencialmente no podía seguir, pero estaba encantada. Me sorprendía mucho que maestros de infantil y primaria me dijeran que es que ellos a lo largo del grado no habían visto nada digital y que ellos no habían visto lo que era ABP, aprendizaje basado en proyectos, y que no habían visto flips. Obviamente evaluación formativa tampoco habían visto. Entonces yo el primer año pensé, uy, me la están intentando colar, como soy la nueva, ¿no? Me la están intentando colar, pero luego me di cuenta que no. Entonces, tienen un parón, porque ellos como alumnado de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, la mayoría de los casos lo han hecho como alumnos. O sea, que esa competencia digital educativa, desde el punto de vista del alumnado, la tienen. Después vienen acá a la universidad y lamentablemente tienen un parón y como profesionales entonces carecen de aquella competencia digital educativa con la que salieron de la enseñanza obligatoria. A mí me parece que eso es algo a pensar y a mirar, y lo que decía Pilar, igual hay que mirar para los niveles anteriores. Vamos, evaluar en equipo, siempre. Gracias, Juan. Breve, sí. Si podéis. Muy breve. Yo, por hacer un poco de llevar el tema a mi terreno, os invito a buscar un vídeo de una presentación que hizo un profesor de Berkeley en la Universidad de Carlos III sobre cómo evaluaban a equipos de trabajo en desarrollos de informática. Entonces, en el vídeo lo que se explicaba era que los estudiantes tenían un cliente, digamos voluntario, podía ser una ONG, un ayuntamiento, etcétera,
que actuaba como cliente de ese equipo que, que tenía que llevar a cabo un proyecto en el cual la evaluación por parte de ese cliente era si les pagaría el proyecto. Yo me actúo como proveedor y de esos equipos de estudiantes que ya estaban a final del grado, pues tenían que, digamos, ejercer todas las competencias que habían y conocimientos que habían desarrollado durante la carrera. Esa era la evaluación importante, pero la evaluación secundaria es que todo lo tenían que hacer a través de herramientas típicas de profesionales de la informática, donde todo es interactivo. Al ser todo interactivo, supongo que lo sabéis, los ordenadores lo registran todo. Cuando decimos que Google no olvida nada, que cuando las analíticas que se hacen de las redes sociales son capaces de detectar incluso nuestros pensamientos, eso puede ser aplicado también a la docencia. De tal manera que los profesores que evaluaban a ese equipo, ese de trabajo, podían determinar quién se había taqueado, quién había sido el líder, quién había dado la mayor proactividad, quién había dado las soluciones, etcétera, etcétera. Y además en un modelo, digamos, resumen. Es decir, no tenía que llegar, evidentemente, a leerse todo lo que habían hecho, todas las interacciones, etcétera, etcétera, sino que la propia herramienta ya les daba una preevaluación, igual que hace cuando analizan nuestra interacción en las redes sociales. Creaban un perfil, ahora que está tan de moda con el tema del reglamento de protección de datos, la herramienta analizaba esa interacción y le daba un perfil al profesor diciendo, este estudiante en el proyecto, este ha sido su perfil, esta ha sido su competencia. Y se la propone el profesor para que le dé sus bendiciones o las matice. Eso es ya realidad y es un tema que da pie a cómo pueden abordarse determinadas cuestiones que ahora mismo nos puede parecer que son inviables. Muchísimas gracias, Juan. Leire nos pide 30 segundos y finalizamos la mesa. Sí, al hilo, como ya han dicho, la parte más de cómo coordinarse con entre los profesores y demás, pero como una de las partes de la pregunta, Eva, también cómo diferenciar el trabajo individual del equipo, ¿no? Esto es algo que yo escucho recurrentemente, ¿no? entre nuestros estudiantes. Voy a decir que también de mi sobrina, que es estudiante de vuestra universidad, la de la Rey Juan Carlos. No, en los trabajos en equipo muchas veces son reacios porque dicen es que muchas veces se camufla el que no trabaja tanto respecto a los que trabajan. En el online también es perfectamente posible el detectarlo. Por ejemplo, en dirección de TFMs, yo tenía tutorías con ellos online todas las semanas en grupo, pero también a nivel individual. Eso me permitía discernir mucho mejor el nivel de trabajo, de compromiso de cada estudiante con el trabajo. Muy bien. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias a los cuatro. Creo que ha sido una mesa de gran valor. Nos vamos con un montón de ideas. Confío y espero que, como vosotros decís, finalmente se plasmen en algo más en un futuro. Y nada, emplazo a todos los asistentes a dentro de unos 20 minutos al panel que empieza después. Muchas gracias.